¿Qué tal, amigos aficionados a la hípica? Estamos con un programa en el que vamos a vivir lo que fue un domingo, el último, hípicamente hablando, estupendo. Cuatro clásicos, las pollas, tanto de Potrancas como de Potrillos, hubo nivel, hubo buenos ganadores. Y en el Claudio Fernández Concha hizo valer su atropellada, esta vez Gran Agamenón, y le pudo ganar a Persistente. Y en el clásico Miguel Fort Magot la totó, siguió evidenciando progresos y alcanzó la victoria más importante de su campaña. Tenemos entrevistas con los protagonistas. En la polla de Potrancas conversamos con Pepe Simón, su propietario, feliz de la vida, y no es para menos. También conversamos con Luis Quimper. En el caso de la polla de Potrillos, tras el triunfo de Santuario, conversamos con Freddy Nozar, padre e hijo, y también con Jorge Salas. Para el clásico del Pasto de los Potrillos, para el Claudio Fernández Concha, conversamos con Roy Melgarejo, dicho sea de paso, cada vez más jinete, ¿no? Qué bien corre atrás este jockey. Y en el clásico de las Potrancas, en el Miguel Fort Magot, con la Totó, conversamos con Lalo Pianesi, que la presentó en gran forma, su progreso es indiscutible, y también con su jinete Ángel Menéndez, ya entiendo, en los Estados Unidos. Vamos en consecuencia dando curso al programa, y hacia el final tenemos una entrevista cortita con Paolo Guerrero, que estuvo en el hipódromo de Monterrico. Comencemos con el grupo 1, por supuesto, la polla de Potrancas. Veamos cómo ganó la Kika. Éramos de los que sí asumíamos y creíamos que podía ganar, pero somos honestos, no pensamos que iba a ganar tan bien, ¿no? Fue contundente, una atropellada realmente que acabó con todo. Vamos entonces con el primer clásico en la polla de Potrancas, grupo 1, brillante triunfo de la Kika. Ya las participantes del clásico Polla de Potrancas Grupo 1 se alistaban para hacer el canter de reglamento. Tenían en, digamos, esta polla en la Kika, Bella Mía y la Bichota a sus principales candidatas. Veamos el desarrollo de la Polla de Potrancas Grupo 1. Se da la partida de la octava del programa de clásico Polla de Potrancas, Grupo 1. Inmediatamente Catalina Krill por dentro y por el centro Ojos Negros salen en busca de la punta. A cuerpo y medio tercera quedó Snowflower, a cuerpo y medio pasando por fuera Bella Mía. Luego han dejado a Fori Ángel, a continuación Dije. Más atrás han dejado a La Bichota. Enseguida lo viene haciendo La Kika, Amazonca. Así van recorriendo los primeros 400 metros en 23 segundos, 39 centésimas. Catalina Krill por dentro y Ojos Negros por fuera. En el tercer lugar, Snowflower. En el cuarto puesto lo viene haciendo Forti Ángela. En el quinto lugar, La Kika. Sexta, Bella Mía. Séptima, Dije. Octava, La Bichota. De Colera continúa Amazonca. Los primeros 800 en 48 segundos, 49 centésimas. Catalina Krill en la punta, un cuerpo. Segunda, Ojos Negros. En la baranda quedó tercera, Fori Ángel. A su costado, Bella Mía. Por fuera, Snowflower. Luego, La Kika. Más atrás, acercándose, La Bichota. Recta final del clásico Polla de Potrancas. Apareció Catalina Krill por dentro, por fuera Snowflower. Tercera abierta La Kika. En el cuarto lugar por el medio Bella Mía. Luego La Bichota. En los últimos 250 La Kika alcanza y domina. Avanza por fuera La Bichota. En los últimos 150 La Kika en la punta. La Kika lleva tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar La Bichota. La Kika primera, cinco cuerpos y llegaron. Segunda La Bichota, tercera Amazonca con Snowflower, luego Bella Mía. A continuación Fori Ángel, Catalina Krill, Dije, Ojos Negros. Gana el clásico Polla de Potrancas, Grupo 1. La Kika número 8 con la monta del jinete Rito Almanza. Finalmente la Polla de Potrancas terminó premiando a la Kika
con justicia, ganó en todo sitio, pasó el largo, tuvo potencia en el final y estamos frente a una potranca de indudables condiciones que va a ser candidataza en la en Enrique Yulo Pardo, el eje Bishop Silver y Azarenka, nada más ni nada menos, Aras Los Azares. Rito Almanza estuvo a la altura de las circunstancias, Luis Quimper la presentó en gran forma y le dieron una justa satisfacción a los colores del Estuta Amistad de don Pepe Simón, 68 años como propietario. Ahí tenemos los trofeos, iba justamente llegando Pepe Simón acompañado del presidente del Jockey Club del Perú, el señor Danilo Chávez acompaña al propietario ganador de la Polla Potranca y va llegando la familia, y ese es el momento mágico para Pepe Simón, que se ganó un grupo 1 con toda la familia, ¿no? Estaba Omar Ali, que fue el primer propietario de la Kika, es gran amigo de la familia de Pepe Simón y de Pepe, por supuesto. Y ahí tenemos a el alto comando del Stud Amistad y, por supuesto, a los altos directivos del Jockey Club de Perú, encabezados por su presidente Danilo Chávez, y los profesionales vencedores de lo que fue una buena edición, una muy buena edición de la Polla Potrancas Grupo 1. Estamos viendo la premiación a los profesionales. Momento culminante en el palco oficial. El presidente del Jockey Club del Perú, señor Danilo Chávez, hace entrega del trofeo a don José Simón Jamis. El momento, los segundos más increíbles de su vida hípica estaban viviéndose intensamente con toda la familia, su hijo Michael, los directores del Jockey Club, como se dijo el presidente del Jockey. Fueron momentos inolvidables para don José Simón Jamis, Pepe Simón, conocido por todos sus amigos, que evidentemente goza una simpatía general. Nosotros está Pepe Simón, es el entrevistado, el personaje de la semana. Pepe, ¿cómo estás? Te felicito por tremendo triunfo, tu primer Grupo 1 tras 68 años de propietario. ¿Cómo estás? Te felicito. La verdad, gracias, muchas gracias, antes que nada, gracias. Lo que pasa es que estuve muy preocupado toda la semana. Me han contado que no dormías. No dormía, efectivamente. No quisiera tú para no estar más nervioso. Y la verdad que primera vez que gano un grupo, quería salir volando de la tribuna hacia abajo. ¿Dónde viste la carrera? En el cuarto piso. ¿Con toda la familia? Con mis hijos, mis nietos. ¿Qué eso fue el agregado? Pues que tu familia en pleno estuvo, ¿no? Primera vez en la historia que se juntan mis hijos conmigo para ver una carrera. Porque yo, la verdad es que quería ganarme algún grupo para cuando uno desaparezca, por lo menos decir ganó. Y creo que es el último grupo que hay de número uno, la Polla Potranca. Pues, felizmente se está salvando y ojalá se siga salvando. Bueno, hablemos un poquito de la carrera. ¿Qué bien se comportó la Potranca y qué fuerza la que tuvo en el final? Mira, sinceramente yo hasta el día de hoy nunca he visto cómo atropella en la curva esa yegua. Tiene una fuerza, una vitalidad increíble. Es una suerte mía, no sé, suerte mía. Dios me ha bendecido con esta yegua. ¿Y cuál fue tu primera impresión cuando la viste, cuando ya era tuya?
Bueno, como te digo, todo el mundo se quedó sorprendido porque yo nunca he levantado las manos, nunca he levantado, he gritado, he llorado. Tú sabes qué significa para mí ganarme una de esas coronas o la polla de Potranca y tener una esperanza que puede seguir ganando. Cuéntame, esos últimos 200 con toda tu familia, ¿cómo fueron? Fueron espectaculares, mira, inolvidables. Yo tengo una nieta, se llama Mía, que me agarró, allá ganaste, abuelo, ya ganaste. Yo no veo, pues yo no veo, a mí me cuentan, yo no veo. Pero cuando vi los colores, no a la yegua, sino al jinete Almanza, que ya sacó dos o tres cuerpos, yo casi bajo de la baranda del cuarto piso, casi voy al primer piso. Me olvidé, estaba feliz, estaba en las nubes. Dominado por la emoción. Una emoción que nunca le he tenido en 68 años. He tenido emociones de hándicap, sí, he tenido emociones de ganadores de una, de dos, de tres, pero nunca pues una emoción de un clásico, claro, de esa naturaleza. Y hasta ahora, ¿cuál había sido, digamos, el triunfo más importante? ¿Cuál crees? Del estudio de amistad. Bueno, yo definitivamente este. No, pues antes de este, de esa pregunta. Bueno, había Escalera Real, que gané la con los jinetes extranjeros, 2.000 metros, me gané el clásico, ¿no? He ganado varios premios, pero no pues importante como este. Pues. Este premio va a nivel mundial, no va. Y tomarme la foto con todos los directores, con todos los amigos. Con toda la familia. Toda la familia. Es decir, te vuelvo a repetir, nunca han estado conmigo en una carrera. ¿Y quién es el más entusiasta de la familia, hípicamente hablando? Bueno, Maico es el sucesor, pues, ¿no? Maico Simón es el sucesor de Tu Amistad, es el allegado, más allegado, es el que más le gusta, es amigo de todos. Y tengo el orgullo que me hace acordar, Maico, cómo la gente lo quiere. Sí. La gente lo quiere a Maico. Maico es un tipo muy carismático, muy buena persona. Bueno, no quiero alabarlo mucho. No, lo conozco y es verdad todo lo que dice. Pepe, finalmente, ¿desde cuándo estás con Lucho Quimper? ¿Hace cuánto, más o menos? ¿Con Quimper? Sí, más o menos. Bueno, permíteme decirte algo. Yo estuve con el papá de Quimper mucho tiempo. Y con Quimper tengo, creo que ahorita 2 años. Ah, pensé que más. No, 2 años, creo, un poquito más, no sé, no recuerdo bien. Y he ganado muchas carreras con él. Primera vez en la historia del Tu Amistad que me gano todas las condicionales con todos los caballos, con Quimper. Quimper, más bien quiero agradecerle a Quimper mucho porque Quimper no solamente es preparador, sino es cuidador de caballos también. Cuida los caballos. Que es lo importante, ¿no? Es muy importante y además no habla mucho y sabe lo que hace. Que es importante. Y ahora se vienen los 2.000 metros que creo que le van a venir bien a la Potranca. Todo parece indicar, ¿no? Bueno, después de la carrera que he visto, honestamente, yo creo que si la llevo así igual y no le estorban, yo creo que puedo volver a ganar. Creo que puedo volver a ganar. ¿Y estarás más nervioso que para la polla, no? Yo creo que sí. Estoy seguro que sí. Estoy seguro. Tú sabes que cuando uno llega a una edad mayor, siempre está nervioso. Y además, es como si pasaras un semáforo. Pero son nervios bonitos, pues, ¿no? Hay que, de algún modo, si cabe el término, hay que disfrutarlo, ¿no, Pepe? La verdad me alegra mucho. Yo era de los que creía que tu Potranca la peleaba, es más, la pronosticamos. Y bueno, lo que sí no pensamos que iba a andar tan lejos y con tanta fuerza en el final, ¿eh? Mira, no quería hablar esto para que no digan esto, ¿no? Pero el único que sabía que ganaba esta carrera, ¿no? Está al lado mío. Es el único que sabía que ganaba. Y yo, honestamente, hasta le diría, tú eres dueño del caballo. Porque qué buena noticia. Desde el día que lo compré, él estaba conmigo. No quiero decir tu nombre. Estaba conmigo y sabía que era una yegua ganadora. Sí, honestamente, sí le tenía fe. O sea, confiaba en el final. Como que, no sé si te acuerdas, yo te dije, y en las dos curvas creo que le vi mejor inclusive y pareciera que así se va a dar, pero esperemos que llegue el cotejo, pues, en Enrique Ayuro Pardo. Te agradezco estos minutos, Pepe, y realmente me alegra mucho que hayas ganado y te felicito nuevamente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Le pido, antes de despedirme, quiero agradecer a todos los que me han aplaudido en la tribuna de primera.
quiero agradecerle a todas las personas que me han agradecido, me han abrazado, y quiero agradecerte en especial a ti, porque tú me has dado la fe, tú sabes que me voy a ganar las cuatro coronas, ¿sabes tú? Muchas gracias. A ti. Muchas gracias. Lucho Quimper está con nosotros para hablar, evidentemente, de lo que fue la brillante actuación de la Kika. Lucho, ¿cómo estás? Me imagino lo contento que debe estar. Bueno, sí, estamos muy contentos en todo el estudio, por ejemplo. Especialmente Don Pepe, que está pero en las nubes, ¿no? O sea, creo que sus casi 70 años como hípico vivió los minutos más intensos de su vida, los más felices de su vida hípica, ¿no? Sí, está recontra feliz. No pise el suelo ahora. Bueno, yo estuve contigo cuando recibiste a la Kika. ¿Cuál fue tu primera impresión? Bueno, la primera impresión fue, digamos, que era una yegua sanita, ¿no? Pero era un poquito fea de pelo. Bueno, según dicen que... Lo que no es tan grave por el invierno, ¿no? No, pero está demasiado pelona, fea, todo, pero... No me puedo criticar, ¿no? Pero era lo normal en tiempo de invierno, ¿no? Pero la yegua me gustó, sanita, una alta la yegua, y me pareció que buena compra. ¿Colaboradora ella para el entrenamiento, galopa normal? Sí, se ha avanzado bastante, la yegua está más tranquila que antes, galopa en la pista de carrera normal, y no, prácticamente es bien, digamos, ¿cómo te puedo decir? Bien, muy dócil, exactamente, muy dócil, ya, pero muy bien, galopa perfectamente bien. ¿Cuánta era tu fe? No, tenía una fe tremenda ya de cuando ganó su primera carrera, le tenía mucha fe, porque le vi bastante fondo, sí, ¿ya? Claro. Y es una yegua que tranquea. Cuéntame tus impresiones ya en la carrera. Obviamente tienes que haberte asustado cuando la empujan, ¿no? El No Flower, ¿no? Bueno, sí, porque vi una cosa media ahí, prácticamente me chocó, me sacó de sitio, ¿no? Pero la yegua tiene clase, la yegua, y así que... Se repuso bien y bueno, y Almanza quedó tranquilo, puso medio grupo, así, y después ya se vino, entró al derecho, y cuando vi por fuera que era la yegua, dije yo, acá soy. ¿Pero asumías que iban a ir así, que se iba a separar tanto? Bueno, si tú ves los trabajos, el último trabajo es especialmente que lo pasó en 47 y pico, remató en 11-1 de su vida, y corrió fuertísimo, y Almanza me dice... me dijo de que la yegua al final se comía la cancha. Lo que tiene, o sea, lo que se le ve es que tiene fondo, ¿no? Sí, tiene mucho fondo, mucho. Lo que evidentemente invita a pensar que los 2000 le van a ir muy bien, ¿no? Bueno, 2000 es otra cosa, ¿no? Pero de todas maneras la yegua es tranqueadora. Me gusta más en 2000 metros. Bueno, me has contado tu impresión en la carrera. Cuéntame tus minutos inmediatos. ¿Quiénes fueron los primeros que te felicitaron? ¿Cómo la viviste? El momento que ves a Pepe Simón. Bueno, vi el abrazo. No, prácticamente yo estaba acá en la tribuna, pero bajé rápido para ver la yegua cómo está, al regreso y listo, pero el que más estaba, digamos, contentísimo era Pepito. Y para ti, Luis Lucho, qué satisfacción darle esa alegría a una persona tan vinculada a la épica por tantos años, ¿no? Ah, sí, que Don Pepe se merecía un grupo uno, ¿ah? Y creo que es que la primera vez que gana, ¿no? Sí. Oh, ay, ¿tú ya habías ganado un grupo 1? Me parece que sí, con Golden Rock me tiré. Ya era, justo hablamos con Daniel, fueron 3, pero era grupo 2. No me acordaba, la verdad, no me acordaba. Pero, bueno. Digamos sí. Que los dos han vivido el clásico más importante. Qué bueno, ¿no? Sí, muy bueno. ¿Para qué? Estamos contentos. Vuelve a la pista ella siendo lunes el miércoles, me imagino, el miércoles jueves. Le vamos a dar unos 3 días de descanso, una yegua para que se recupere rápido y listo. Pero una yegua que, digamos, que le falta todavía un poquito más de peso, ¿no? Para que sea un poco más fuerte, ¿no? Claro. Bueno, y para ti como profesional, como preparador, qué satisfacción tener la expectativa de coronas, ¿no? Ah, bueno, como todo profesional que quiere, ¿no? Ganar una corona, toda esa cosa. Me imagino qué contento te debes haber despertado hoy lunes, ¿eh? No, prácticamente yo he sido, en realidad... No hay descanso, no hay vacaciones. No hay vacaciones para nada. Pero pues, ese día pues me acosté tranquilo, temprano, y me levanté a las 4 de la mañana y a revisar de frente a la yegua. Y la yegua está completamente sana, felizmente. Bueno,
Buenísimo, Lucho. Te agradezco estos minutos y te felicito. La verdad, creo que ganó estupendamente. Creo que satisfizo al más exigente. Y bueno, hay bonito panorama para el cotejo. Así es, así. Yo creo que en el cotejo vamos a hacer otra cosa. Y para felicidad de don Pepe. Seguimos ahora entonces con la polla de Potrillos Grupo 2, el triunfo de Santuario, con mérito. Es un caballo que evidentemente da ventaja de nacimiento, recién tiene 2 años y medio, creería que hay más de un caballo con, que enfrentó, que de 2 años y medio no había debutado, y este ya está en 1.600 metros, ¿no? Qué mérito. Ahora, va a ser importante que, o sea, sean conscientes del esfuerzo que se está pidiendo, ¿no? Felizmente lo está asimilando. Vamos viendo, y después tenemos entrevista con Frei Nozar, padre e hijo, el mismo domingo, y también con Jorge Salas. No hay nada que hacer que tú, Mirna, tiene un imán especial para los clásicos importantes, ¿no? Vamos ya con el triunfo de Santuario. Se da la partida de la novena del programa clásico Polla de Potrillos, Grupo 2. Va saliendo a tomar la punta Santuario. Va sacando un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar se va ubicando por el lado de adentro Martucho. Tercero mejorando por el medio Henry Ford de la mano de Magic Power. A continuación Double Dollar. Enseguida lo viene haciendo Grand Embassy. Así recorren los primeros 400 metros en 24 segundos, 3 quintos. En la punta, Santuario. Santuario lleva un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar, Magic Power. Tercero por fuera, Henry Ford. En el cuarto lugar, en la baranda, Martucho. A continuación, lo viene haciendo Millennial Boy. Más atrás se desempeña Greg Embassy. Enseguida, Esteban, Double Dollar, Galileo Galilei, Turquito Junior, Mico Young. Van llegando así a la altura de los últimos 600 metros. Ataca por fuera Magic Power. Se ve en pos del puntero Santuario y quedan peleando. A un cuerpo Martucho a cabeza. Henry Ford pasando por fuera. Luego Millennial Boy. Recta final del clásico Polla de Potrillos Grupo 2. Apareció Santuario con Magic Power cabeza a cabeza. Encima abierto Henry Ford. A continuación Millennial Boy, Martucho. En los últimos 250. Santuario que no se rinde por el medio, medio cuerpo. Segundo Magic Power, tercero Millennial Boy. En los últimos 120 del clásico Polla de Potrillos Grupo 2. Santuario cuerpo y medio. Segundo Millennial Boy, van llegando a la meta. Tercero Magic Power, cuarto Henry Ford, luego Martucho, Gran Embassy, Galileo Galilei, Mico Young, Barton, Double Dollar, Turquito Junior, Esteban. Gana el clásico Polla de Potrillos Grupo 2. El número 7, Santuario, con la monta del jinete Miguel Vilcarima. En primer plano, el brillante ganador de la Polla de Potrillos Grupo 2, 1600 metros, Santuario. Tomó la punta, mandó en la carrera y como lo dijimos al comienzo, por un momento al entrecho parecía que lo ganaban todos, finalmente le ganó a todos. ¿Qué proyección hay con este caballo de lujoso pedigrí que defiende las sedas del Stud Mirna? Arriba estuvo en controles Miguel Vilcarima y Jorge Salas en la preparación. Vamos en breve con los entrevistados, Frei Nozar, padre e hijo, y por supuesto también Jorge Salas. El momento de la premiación. El presidente del Jockey Club del Perú, el señor Danilo Chávez, hace entrega del trofeo a Frei Nozar, padre e hijo, acompañó a su esposa, Frei e hijo. Ahí está, el trofeo ganado por el Stud Mirna. ¿Qué tal Stud para tener tanto éxito para los clásicos importantes a nivel nacional y, por supuesto, como todos sabemos, a nivel internacional?
Freddy Nozar está con nosotros después de la brillante actuación en Santuario. Qué bien corrió tu caballo, ¿eh? Sí, la verdad, bastante contento con el caballo. Al comienzo agarró la punta, me asusté un poco porque pensé que la carrera iba a ser un poco más fuerte, un poco más ligera, pero el caballo supo aguantar y al final remató como él sabe. Y lo bueno es que es un caballo que todavía no cumple 3 años, yo creo que está en ascenso, falta que evolucione. Y bastante contento porque es el primer lote que traje yo de Kentucky hace un par de años y... Eso suma, pues, obvio. Sí, me da gusto ese triunfo y bueno, también por el stud, que últimamente no habíamos estado corriendo muchas carreras, muchos clásicos y ahora de nuevo estamos en las coronas. Y contento, en verdad, contento por el equipo de Laras, del Stud y por todo el trabajo que hacen. ¿Primer clásico como papá? Primer clásico como papá, sí. Vamos a hablar con tu papá ahora. Freddy, ¿cómo estás? ¿Feliz de la vida? Hola, Raúlito. Qué lindo es de para ti ganar un clásico así, una polla, y tu hijo al lado, ¿no? Mira, que como que lo venía, así que se venía. Bueno, me consta, lo hemos conversado. ¿Te acuerdas que te dije? Hemos tenido un año sabático y creo que el Mirna se ha quedado con estos caballitos porque quiere reaparecer bien. Estoy bien contento, caballos que escogió, además Freddy, fuimos 3 generaciones diferentes, te lo dije, mi papá jugaba, yo escogía al azar y él estudiaba ahora los caballos. Y bueno, nos ha dado resultados y Freddy ahora maneja las cosas excelentemente bien. Y ¿qué te puedo decir? Otra vez ganando carreras de grupo que me encantan. Me contaba Freddy, tu papá, que estás dominando una barbaridad el tema de los pedigrees. Sí, me gusta bastante, ¿verdad? Estudiar los pedigrees y, bueno, completamente diferente al estilo de mi papá, que no, él sí no es de leer mucho, más que nada el padrillo, la madre, ya, pero no, a mí sí me gusta estudiar un poco más y chévere, ¿verdad? Porque me divierto. Y ahora yendo a Kentucky también... ¿Tú conoces a alguien que tenga mejores resultados que tu papá en hípica? No conozco. Bueno, cuéntame los últimos metros, nárreme. Bueno, estaban juntos, de hecho, ¿cómo fue? Fueron emocionantísimos. Entramos al derecho, te voy a decir, como habían manejado toda la carrera en punta el caballo, pensé que podía resentirse un poquito. Lo vi entrar al derecho, pero ahí nomás con los demás que empujaron. Entonces entraron como 5, casi parejos con él, pero él logró irse un poquito. Fue la carrera brava, no sé qué tiempo pusieron. 39. Buenísimo. Una pista que no está liviana. No, además ha bajado su tiempo 2 segundos y pico. Freddy, da ventaja de nacimiento, toda la posibilidad del progreso. O sea, hay un lindo panorama. No, está que va para adelante, sí. Y entiendo que también hay 2 que no han debutado que están haciendo las cosas bien, ¿no? Un tordillo, Frosties, que es un hijo de Frosted. El debut está siendo bien esperado. Sí, trabajó hoy día justo, trabajó 39. Y sí, en verdad ese era el caballo que le teníamos más fe que Santuario al comienzo, pero de ahí Santuario... Como bien me dijo Coco, o sea, Santuario ha superado expectativas, ¿no? Sí, ha superado expectativas. Y era un caballo que no lo iba a comprar, o sea, compramos los 7 y cuando yo compré a Santuario estaba con fiebre, el caballo no estaba bien en Kentucky, entonces justo hablé con Javier porque fui con él y le dije, oye, hay que devolver un caballo para traer 2 pallets nomás, hay que devolver este que tiene fiebre. Y al final los dueños me dijeron, no, nosotros lo curamos 2, 3 días, déjalo acá, al final lo curé y lo traje también con el lote. Y fue un caballo que habían 6 compradores atrás, y al final ni uno se mandó y ahora todos me escriben. Me imagino. Bueno, lo felicito, me encanta esta escena. Y bueno, a esperar el Ortiz de Ceballos con marcado optimismo. Bueno, sí, todas las carreras son diferentes, tú sabes. Y ojalá Dios quiera pues que el caballo siga progresando. Ya se vio que ha progresado, por lo menos. El caballo está muy bien, Coco le encantaría que se suba unos 10 kilitos. Todavía no llega a un peso ideal. Pero estamos contentísimos, ¿qué más puedes pedir? Dios es grande, me ha dado los mejores triunfos de mi vida y me ha dado también las mejores derrotas de mi vida. Ya te conté a ti, ya. Y a buena hora, mira, esto es lo hípico al final, ¿no? Es verdad. Gracias a Dios, a mi padre, a mi hijo, a mi familia. A tu esposa, por favor. Mujercita linda de todo. Ya sabe que ganaron, por supuesto. ¿Cómo fue? ¿Quién llamó? Uy, se ha quedado con el bebé. Debe estar gritado, pero no sé si el bebé estará empotrado en el televisor. Muy bien, Freddy. Te agradezco, te felicito. Gracias, y Raúl. Un gusto. ¿Eh? Gracias, como compadre. Siempre. Gracias, Freddy. Gracias, Raúl. Gracias. A ti. Gracias. Jorge Salas está con nosotros, Coco. ¿Cómo estás, Fel? Felicitaciones por el triunfo de Santuario, la verdad se comportó a gran altura. Muy contento, satisfecho de lo que ha hecho el caballo, un potrillo que va marcando evolución carrera tras carrera, él se deja llevar, creo que si todo va bien
tenemos para tener un gran caballo. ¿Creería que es más complicado preparar un caballo americano por las ventajas de nacimiento que da, ¿no? O sea, que hay que medir un poquito cuánto se le puede dar, ¿no? A veces no tú capaz podrías querer más, pero hay que cuidarlo por la ventaja que dan en los meses. Por eso decía que el caballo acompaña, ¿no? Mientras el caballo te ayude en el físico, es un caballo que ha evolucionado mucho, es un caballo que ha subido 30 o 40 kilos de lo que llevó al hipódromo, y cada día el caballo lo va haciendo mejor, se le van alargando las distancias, el entrenamiento va siendo más duro y él va respondiendo. Entonces, ojalá que el caballo siga, porque ahorita está sano y podamos tener un caballo, creo yo, de los grandes caballos que hemos tenido. ¿Pero creería que está superando las expectativas que tenías? Total. Uno no puede imaginarse el techo de los caballos, ¿no? Bueno, tú muchas veces sí lo has hecho con marcado cierto. Sí, con este caballo también, y aunque parezca un poco vanidoso, cuando nos ganó la carrera anterior, este caballo que llevó a 8 cuervos, y se lo dije a Freddy papá, cualquiera nos gana menos este, nosotros vamos a ganarlo. Porque el caballo venía dando ventajas en los saltos que pegaba de 1000 a 1600 y todo lo demás, ¿no? Y no ha tenido intervalo. Entonces, y como te digo, el caballo me ha venido acompañando mucho en su entrenamiento y eso lo hacen los buenos caballos. ¿La idea de tomar la punta? Bueno, las instrucciones, no son instrucciones, son en la conversación con Carlos, el carrera anterior fue esa, ¿no? Porque el caballo tiene mucha ligereza en los trabajos, me muestra mucha ligereza y le dije, sal movido con el caballo, porque ya la carrera anterior nos tocó un poco indeciso la carrera que pierde, ¿no? Y sal movido con el caballo. Y claro, salió muy bien, ustedes lo vieron, tomó la punta y Carlos con su habilidad lo tranquilizó. Entonces yo le digo a Vilcarín Navarro, no sé si has visto la película anterior, haz lo mismo, sal movido con el caballo, si te dejan correr adelante, lo acuerdas, y si no, suavecito, nada más lo va a pasar. Y eso es lo que se hizo. ¿Cuándo sentiste que ya ganabas el clásico? En la curva, cuando lo vi que el caballo estaba aguantándolo al otro, sí, de atrás no veía mucho. Y creo que el caballo es valiente, entonces ahí más o menos ya nos dimos cuenta, aunque nunca se puede estar seguro, sino hasta lo que se pase la meta. No sé cuánto, digamos, su pedigrí te da para pensar en distancias largas, pero el accionar, el tranco que tiene, da para pensar que le va a ir bien arriba, ¿no? Sí, total, mira, y acá quiero hacer un acápite, mandarle un saludo y un agradecimiento. Rodrigo. Él es el que lo trabaja todos los trabajos, ¿no? Incluso a veces tiene algo con Carlos, el otro, pues decía, yo por qué no lo trabajo. Él le agarró la mano y él lo siente muy bien y estamos trabajando ya como 6 meses a trabajar los mejores caballos. Y él me decía eso y después lo ha confirmado Carlos y el chico que lo corrió, que lo trabajó el martes, me dijo, este caballo llega, porque viene trabajando bien y viene para más. Y el chico me dijo, Vilcarima, a la meta, y no lo pude parar porque el caballo seguía. Entonces eso te da una indicación que el caballo sí va respirando bien a distancia. ¿Con quién viste la carrera? Solo, está en la cafetería, solo. ¿Cuántos abrazos en este arraje con Freddy Nosar, no? Bastante, sí, como le digo ahora, parece que todavía tenemos para rato. Muy bien, Coco, te felicito, la verdad, buena faena. Y bueno, siempre es un gusto conversar contigo. Habíamos hablado hace 15 días y fuiste muy claro, ¿no? Sí, y gracias por las felicitaciones, etcétera. Y un saludo a mi familia, a mi esposa, a mis hijos y mis nietas. Perfecto, Coco, gracias. Gracias. Listo, Coco, bien, Lo que sí ahora es el clásico Claudio Fernández Concha, Grupo 3 en el Pasto, 1600 metros, gran Agamenón, esta vez sí ya le pudo ganar a Persistente, ¿no? Jimmy Butler lo fue a buscar a partir de los 7, los 6, y creo que ese tramo fue decisivo para que, digamos, se cansara en los metros finales Persistente y luciera su potente atropellada gran Agamenón, porque vaya que sí corrió los últimos 50 metros. Vean el video cómo al final se separa y se va, ¿no? Vamos con este video y la entrevista a Roy Melgarejo. Si hablábamos también de Stutz afortunados, de Stutz que ganan los clásicos importantes, está también, por supuesto, el Soribel, ¿no? Vamos con el triunfo de Gran Agamenón. Se da la partida de la sexta del programa clásico Claudio Fernández Concha, Grupo 3, queda en el último lugar a 5 cuervos, Jerarca. Va saliendo a tomar la punta Tyndale. En el segundo lugar se acomoda Persistente. En el tercer lugar, por el centro de la pista, lo viene haciendo Verstappen. En el cuarto lugar, mejorando por el lado de afuera, Jimmy Butler. Quinto, el salteño.
A continuación marca Guasi. Más atrás se viene ubicando Kempinski. Enseguida lo viene haciendo Gran Agamenón con Gothenburg. Ha desmontado, arrojó a su jinete Jerarca número 4. Van llegando a la altura de los últimos 900 metros. En la punta marcha Persistente. Persistente lleva dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar ha quedado Jimmy Butler por fuera. Tercero Tyndale. En el cuarto lugar en la baranda Verstappen. A continuación lo viene haciendo Gothenburg. Más atrás se viene ubicando por dentro marca Wasi. Enseguida lo viene haciendo Golden Boy. Recta final del clásico Claudio Fernández Concha. Apareció por fuera Jimmy Butler y por dentro Persistente peleando. En el tercer lugar va quedando marca Wasi. En los últimos 250 Persistente por dentro, Jimmy Butler por fuera. El que toma fuerza por el lado de afuera es Gran Agamenón. En los últimos 100 sigue bajando por fuera Gran Agamenón. Gran Agamenón por fuera alcanza y domina. Gran Agamenón un cuerpo y llegaron. El segundo lugar para Persistente, el tercero Golden Boy, cuarto Marcahuasi, luego el salteño Jimmy Butler, a continuación Chinren, Padre Antonio gana la sexta del programa, el clásico Claudio Fernández Concha, grupo 3, el número 13 Gran Agamenón, con la monta del jinete Roy Melgarejo. Clásico Claudio Fernández Concha tenía como ganador a Gran Agamenón, de potente atropellada, dio cuenta esta vez sí de Persistente y fue un justo vencedor, un hijo de Editorial y La Pancha, que nació y se crió en el ala San Pablo, defiende las sedas prestigiosas del Soribel y arriba estuvo Roy Melgarejo en la preparación Juan Suárez. Se vienen bonitos encuentros de aquí en más con Gran Agamenón y Persistente, y hay más, ¿no? Porque convengamos que el tercero también tiene méritos. Van llegando gente llegada al Stun Soribel, amigos, a San Pablo. Está distinguido también al señor Álvaro Fernández Concha con relación al clásico Claudio Fernández Concha, grupo 3, que ganara brillantemente Gran Agamenón. Ahí lo tenemos, ahí lo vemos. Va a ser importante en la siguiente corona del césped. El momento de la premiación. La señora Tabata Fernández Concha se entrega al señor Joaquín Magluf en representación del Stud Soribel en presencia del presidente del Jockey Club del Perú. Distinguimos también a Álvaro Fernández Concha, a Eduardo Burquerque. Ahí tenemos entonces a los protagonistas, a Gustavo Magluf. Van creciendo en la segunda generación. Roy Melgarejo está con nosotros, llevó muy bien a Gran Agamenón, que consiguió el triunfo en la polla del césped. Roy, ¿cómo estás? Bueno, contento para como ganaste y para como se están dando los resultados contigo, porque estás corriendo muy bien, ¿no? Sí, muy buenas tardes. La verdad, sí, las cosas están yendo bien. Gran Agamenón es un caballo que recién está echándose a correr, ¿no? Recién tiene, creo, 4 carreras y sí, la carrera atrapó fuerte. Cuéntame un poquito de cómo se fue desarrollando la carrera. Sí, habían varios rápidos, ¿no? Y creo, como corrían varios, me traté de colocar, ¿no? Lo más que puede, pegadito a la baranda y ya pues venía midiendo a los punteros, ¿no? Y al final ataqué con todo y me remató. Y en el derecho, digamos, sí tuviste el espacio, ¿no? ¿Se pudo negársete por momentos o no? No, la verdad no, le cambié la mano y salió con todo, ¿no? Y remató fuerte. Porque remató, o sea, los últimos 50 caballos se va, ¿no? O sea, tuvo fuerza, ¿no? Sí, demasiado fuerte remató. Sí, como le dije, me cambió la mano y remató. Ahí salió. Okay. Bueno, contento porque ganas con el Stud que te tiene contratado. Sí, la verdad, muy contento, muy feliz, ¿no? Y más bien gracias al don Fabio Mitre por esa confianza que me dio. Y ahí estamos siempre ganando las carreras. Y estás contando ya ahora también con el apoyo de Juan Suárez, ¿no? Sí, la verdad, sí, el don Juan. Aparte del estudio que tiene contratado, ¿no? Sí, aparte también me estaba dando toda la confianza, don Juan, y ahí estamos siempre, tratando de seguir, mejorando poco a poco.
Pero está claro que, te hago la pregunta, me parece que la respuesta cae por su propio peso. ¿Te gusta correr más de atropellada, no? ¿O no? Sí, exactamente. Me gusta correr hacia atrás colocado, ¿no? Y al final para rematar. ¿Y tienes un pacto con la meta? Porque siempre llegas a tiempo. Sí, siempre te gané ahí por cabeza o a medio cuerpo. Siempre, sí, ahí. Siempre le mido bien, ¿no? Y bueno, primera vez que conversamos, Roy. ¿El jinete más duro de ganar? Ahorita creo que... A ver, Evin Talabrano y José Reyes, creo. Cuéntame más, ¿cuándo te diste cuenta que querías ser jinete? Mira, yo desde los 5 años ya quería ser jinete, ¿no? Y mi papá tenía caballos y ya, de esa vez. ¿Dónde? Allá en provincia, en Huánuco. Sí, mi papá me hacía caminar chiquito, ¿no? Caballos, me montaba y desde esa vez ya quise ser jinete, ¿no? ¿Qué tienes tú ahora? Ahorita 21. Estás muchacho, me imagino que está en tu mente ir a Estados Unidos, ¿no? Sí, la verdad sí, siempre he tenido pensado, mi meta es siempre correr afuera, ¿no? Y un par de años acá y después salir para afuera. Ya. Bueno, Roy, te felicito, la verdad, haces las cosas bien, corres muy bien de atrás y bueno, a seguir ganando, pues, ¿no? Estás peleando la estadística, digamos, el básicamente puedes llegar, si todo va bien, el segundo. Sí, yo también, ¿no? Estamos siempre peleando, ¿no? Pues ojalá que seguimos así y siempre pelear por la segunda o tercera, ¿no? Muy bien, te agradezco estos minutos, por supuesto, y suerte, ¿eh? Nada, muchas gracias por la entrevista. Seguimos con el Miguel Formagot. Veamos cómo ganaba la Totó. Sus progresos indiscutibles, incuestionables, ¿no? Se sintió bien en la distancia, encontró el espacio, un jinete con reflejo. Lalo Pianese la presentó en gran forma y justamente con los dos profesionales conversamos tras la victoria de la Totó del Stud El Tri. Veamos cómo ganaba la Totó. Va a quedar todo listo, clásico. Miguel Formagot, grupo 3. Se da la partida de la séptima del programa, el clásico. Miguel Formagot, grupo 3. Va saliendo a tomar la punta por el lado de afuera, Fillmore. En el segundo lugar se ubica Tiche. A dos cuerpos, tercera red. Cuarta por los palos, Kira Kiralina. A continuación, Eileen. Más atrás se desempeña Olimpia. Así recorren los primeros 400 metros en 22 segundos, 98 centésimas. En la punta, Fillmore. Lleva un cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar se viene ubicando Tiche. En el tercer puesto, Aileen. En el cuarto lugar, Polémica. Quinta en la baranda, Kira Kiralina. En el sexto lugar se viene ubicando Red. A continuación, Olimpia. Más atrás, Titi. Van llegando a la altura de los últimos 700 metros con Fillmore en punta, un cuerpo, segunda Tiche, tercera Kira Kiralina, cuarta Aileen. En el quinto lugar se viene ubicando en la baranda Titi. A su costado, pasando por el lado de afuera, Wahat. A continuación, Red. Enseguida, Machala. Recta final del clásico Miguel Formagó, grupo 3. Kira Kiralina se cuela por dentro, alcanza y domina. En el segundo lugar ha quedado Fillmore. Tercera avanzando por los palos, la Totó. En el cuarto lugar abierta, Machala. En los últimos 250, Kira Kiralina en la punta y la Totó por dentro. La Totó alcanzó y dominó. La Totó va sacando 1, 2, 3 cuerpos. Segunda Machala, van llegando a la meta. El tercer lugar en línea, Incaterra con Aileen. A continuación, Guaja, Kira Kiralina, Nube de Cristal, Forte de Imarmi, Fillmore, Titi, Red. Gana la séptima del programa, el clásico Miguel Formagot, grupo 3. La Totó, número 2. Con la monta del jinete Ángel Menéndez. Las imágenes captan a Gustavo Rubio el momento supremo del triunfo. Lalo Pianesi, todo de felicidad, había ganado la Totó, evidenciando grandes progresos y una enorme atropellada con Ángel Menéndez, que no pudo tener mejor despedida. Así ganaba la hija Bello Splendid y Autumn Queen
que nació y se crió en el Aras Rancho Fátima, Stud El Trin. Nos imaginamos la alegría de su propietario, Jovan Samardich, preparador Eduardo Pianesi. Las imágenes también mostraron la emoción legítima, por supuesto, de Ángel Menéndez, que es abrazado en este momento por Lalo Pianesi, la esposa de Lalo, en este caso Cintia, felicita efusivamente también a Ángel Menéndez, que ya comienza a realmente emocionarse. Marcelo, su patrón, toda esa alegría en el herraje de ganadores tras la victoria de la Totó. Ahí nos imaginamos que está hablando con su propietario, Jovan Samardich, distinguimos al señor Antenor Rizo Patrón. La Totó se había puesto en muy buena forma, repito, evidenciando notorios progresos. La emoción, repito, legítima, por supuesto que sí, de Ángel Menéndez, ¿no? Su primer clásico y justamente en su despedida, porque se entiende que va a seguir campaña en los Estados Unidos. El momento de la premiación, el señor Rodolfo Castellano, vicepresidente de la institución, director del Jockey Club y el presidente del Jockey Club, hace la entrega del trofeo a la señora Claudia Rizopatrón en representación del Stud El Tri. Altas personalidades se dieron cita al palco oficial tras la victoria, tras la muy buena victoria de la Totó. Estamos con Lalo Pianesi para conversar sobre el triunfo de la Totó en el clásico Miguel Formagot. Lalo, ¿cómo estás? Primero, felicitaciones, por supuesto. ¿Cómo estás? Gracias, Raulito. Muy contento, de verdad. Feliz con la carrera de la Totó, que le teníamos fe, de verdad, porque si no, no estuviéramos en esa carrera, ¿no? Pero fue muy emocionante la carrera y muy feliz por eso. Pero igual, ¿qué potranca para ir superando expectativas, ¿no? Sí, sí, pero ya desde el debut también partió mal, venía atrás, tuvo contratiempo, estaba corriendo con anteojera. Después la segunda también corrió el Criadores y partió pésimo, ese día sí partió pésimo y llegó ahí en el grupo. Después volvió, le sacamos la anteojera y ganó muy bien y sabíamos que íbamos con opción en esta carrera, a pesar de que corrían bastante, ¿no? Bueno, cuéntame un poquito cómo la fuiste siguiendo en la carrera. Qué bien estuvo, además el jinete, ¿no? Claro, bien, bien, se quedó. Bueno, la idea era jugarse la baranda, porque con tantas yeguas, tanto tráfico, es tanto así que cogimos el 2 de partida, nos tocó escoger y pensamos igual, o sea que pensé que queríamos venir un poquito más cerca. Pero no se dio, no salió muy bien igual y bueno, el jinete estuvo tranquilo, esperando y después pasaba, pero donde había sitio se metió. Claro, porque tuvo reflejo, eso fue ese fue su mérito, ¿no? Sí, sí, se le vio. Yo la vi cuando embaló un poco ya en los 500, la veía con fuerza, pero la cuestión era sortear los rivales, porque venían bastantes caballos, entonces quiso entrar por el centro, después lo buscó adentro y ahí ya embaló. Me imagino, yo me pongo en el lugar del jinete, o sea, donde sientes que tu potranca está para pelearla, pues, de hecho le pones más ganas, pues, te quedas el espacio. Claro, cuando tú ves un caballo que trae fuerza, pues va llevándose a todo, ¿no? Con todo, ¿no? Así que estuvo con ganas el chico y mereció el triunfo para él también. Y vaya que si se emocionó. Sí, 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 se le cayó. ¿Tú le dices algo a los jinetes para que lloren, no? No sé qué les hago, yo no los pisé, nada, para que estén llorando. Grande Lalito. Escúchame, qué buena despedida de él, dicho sea de paso, ¿no? Sí, sí, pues bueno, pero regresa, dice el muchacho, así que no hay problema. ¿Para correr clásico? Sí, claro. Bueno, hay proyección con ella, ¿no? O sea, creo que mientras salga la distancia le va a ir mejor, ¿no? Sí, yo pienso que sí, así como se dieron las cosas, la IVA tiene mucho, mucho final, ¿no? Yo creo que sí, le va a ir mejor en más distancia. Y cuéntame con Jovan, entiendo que está al norte del Perú.
Yo lo escuché desde Tumbe acá. Sí, está por en Tumbe, pero emocionadísimo. Te imaginas, lo mandó a jugarle unos boletos, pero como la señal iba retrasada, ya cuando dijo ya estaban corriendo ya. Bueno, no, me imagino vale. Lo jubiloso que debe estar. Sí, sabes como el entusiasta que es él, ¿no? Sí, la vive, pero olvídate, ¿no? O sea, que está, pero súper emocionado. ¿Y tú qué tiempo tienes los caballos con él? 2 años ya. 2 años, sí, más o menos. Y él es muy, muy hípico, ¿no? Sí, él, pues, si tiene a Ana María al lado, pues, que pues, todo es hípica, ¿no? Y además, creo que tú tienes la personalidad perfecta, porque tú eres tranquilo, reposado. O sea, combinan bien, ¿no? Sí, yo creo que sí. Eso es lo que me dicen, que no, y nos manejamos muy bonito, es buen, gran persona también, propietario magnífico. Muy bien, Lalo, no hace falta decirte que me da mucho gusto tu triunfo y que venga más, pues por supuesto, hace tiempo no conversábamos. Así es, gracias, Raulito. Estamos con Ángel Menéndez, la entrevista obligada, evidentemente, él parte mañana a Estados Unidos y no pudo tener mejor despedida, la verdad. Felicitaciones, Ángel, qué bien, ¿eh? La gente te aplaudió con ganas y qué bien se comportó la doctora, y qué ¿cuánto reflejo tuviste en el derecho? Porque tuviste que ver por dónde pasaba, ¿no? Sí, ¿qué tal? Ante todo, muchas gracias por todo. Sí, una yegua que ya la había tasado antes. Ya. Sabía que es una yegua que atropella muy fuerte. Ese día que la corrí 1002, sentía que tenía mucha bajada. La distancia era corta, pero la yegua, donde la acomodé, se sintió muy cómoda y atropelló con fuerza. Y ayer en los 1600, la yegua se sintió como en casa. Como en casa, es una yegua que atropella. Mientras más mayor distancia, mejor va a correr. Yo me imagino tu, no sé si cabe la palabra, tu desesperación en el hecho por ver que se te negaban los espacios y tú me imagino que sentías que tenías pues la potranca para que atropelle fuerte, ¿no? Sí, la yegua me pedía, pero claro. Yo he recibido muchos consejos donde dicen que caballo ligero, cansado, se abre. Claro. Y yo esperé eso, esperé el derecho que todos se abren y aproveché eso. Aproveché la baranda, pasé de largo y la yegua muy bien. ¿Qué momento te diste cuenta que ganabas? Desde la partida. ¿Sí? ¿Tanto así? Es una yegua que venías penúltimo. Sí, no, pero la yegua me pedía toda la carrera. Toda la carrera, pero yo venía esperando. Pues las carreras se ganan en la meta. Claro. Bueno, ¿y qué fue lo primero que pasó por tu mente una vez que cruzaste la meta? Uy, no, si supieras cuánto grité. Era el momento más esperado de toda mi vida. Mi primer clásico, mi primera carrera de grupo. ¿Y en qué momento y en qué día, no? Justamente en tu despedida acá en Monterrico. Sí, me dio bueno, la vas a volver, entiendo. Sí, voy a regresar. Pero usted sabe, las cosas como son, Estados Unidos es otro mundo. Otro mundo, otro tipo de vida y yo quiero sentir eso. Quiero saber qué es vivir allá. Porque una cosa es que te cuenten, mira, Angelito, así es Estados Unidos, eso, pero otra cosa es vivirlo, pero, sentirlo. A ver, déjame entender. Tú vas, te quedas capaz, vienes para de aquí un mes, pero ya en ese mes vas a estar corriendo o vas a ir... No, voy a montar. Hablé con Don Oscar. Don Oscar me dio la oportunidad para ver sus caballos ahí. Ayudar al preparador Barbosa. Mañana agradecerle por esa ayuda que me va a dar. Y a propósito de propietarios, bueno, Joan no estuvo, pero siempre te daba la confianza, ¿no? Me imagino esa conversación entre tú y él. Sí, te cuento, mira, un día antes él me llama, porque yo me había caído el viernes y yo no vine a galopar la yegua el sábado. Yo me caí el viernes y me llama y me dice, Angelito, ¿cómo estás? Me dice, a mí me preocupa tu salud, me dice, sobre todo. Yo, no, yo estoy bien, le dije, todo bien. Y le digo, no, sí, estoy preparado para la carrera mañana. Y me dijo, no te preocupes. Me dijo, tú diviértete, me dijo, diviértete. Es tu carrera, es tu yegua. Tú diviértete, haz lo que sabes hacer. A mí no me importa ganar, me dice. Pero la satisfacción que tengo de correr esta carrera es no sabes cómo te imaginas, me dijo. Y le dije, sí, don Joan, vamos a ganar, le dije también. Y después cuéntame cuando te llamó y cuando hablaron. Uy, no, me dijo, tú no te vas, me dijo. De ninguna manera. Estaba muy, muy alegre. No pudo venir porque tuvo un compromiso de su mejor amigo y todo eso, se fue a provincia. Pero ahí estuvo en el teléfono, me llamó. Después de la carrera también me llamó, con toda la adrenalina encima todavía. ¿Y quién, digamos, las felicitaciones más efusivas que tu familia, Jovan, Lalo? Mi papá también estaba ahí. Claro. No bajó para la foto porque es una persona un poquito reservada. Sí, vinieron mis amigos, todo. Bueno, perfecto, Ángel. El mejor deseo pues que te vaya muy bien en Estados Unidos. Muy buena despedida. Y bueno, estás joven todavía, todo un futuro por delante. La mejor de la suerte, por supuesto. Gracias por estos minutos y te felicito de verdad. Muchas gracias. Es el inicio de todo. Bien dicho. Listo, Ángel. Y antes de finalizar, tenemos una entrevista con Paolo Guerrero.
la vez pasada que conversamos con él, le pedimos un favor como hinchas de Alianza, ¿no? Y queríamos agradecérselo, así de fácil, y conversamos brevemente con él. Vamos con Paolo Guerrero, que estuvo el domingo en el hipódromo. Sí, Paolo Guerrero está con nosotros, solo un par de minutos. Paolo, ¿cómo estás? Primero, tengo que agradecerte públicamente. ¿Te acuerdas del último favor que te pedí? Que firmes por Alianza, firmaste. No sabes cuánto me alegró. Gracias a Dios, estoy en el mejor equipo del Perú. Que soy hincha, así que nada, tú ya me lo habías pedido. La última oportunidad que estuve aquí, así que acompaña, nada, muy feliz. ¿Cómo estás? ¿Bien? Vamos caminando. Así lo vuelvo. Felicitaciones, señor, felicitaciones. ¿Cómo está? ¡Qué gente a la hípica de nuevo, hermanito! No, hasta me estás convenciendo ya. De todas maneras, cualquier cosa yo te asesoro, ¿ya? Bueno, Paoli, me da mucho gusto que estés acá, hermano. Gracias. Bueno, y es cierto, Paolo, da gusto verte en el hipódromo. Sí, de nuevo, aquí en Lima y obviamente... ¿Sabes dónde me gustaría verte? Lo que no faltaba es venir al hipódromo. Me gustaría verte ahí, en el herraje. Bueno, tengo dos favores para pedirte, para no quitarte tiempo, que estás con la familia. Primer favor, campeona. El objetivo de Alianza todos los años es campeonar, Raúl. Y me imagino las emociones que has vivido en estos días, ¿no? Cuando te presentaron, ayer... Qué simpático, qué importante para ti, ¿no? Sí, importante para mí, para mi familia, mis papás. Es continuar la tradición, ¿no? Toda mi familia juega en Alianza, toda mi familia es hincha de Alianza, así que nada, estoy en el mejor equipo de Perú. Oye, pero esta casa aquí es de azul. De azul, vestido de azul ya. Y el último favor, que ¿tú crees que cuando metas un gol puedes hacer un festejo hípico? ¿Tú sabes hacer así, no? ¿Ah? Sería bonito. Sería bonito. Y en algún momento creo que ya lo he hecho. ¿Ah? ¿Sí? Sí, bueno, sí, sí. Ojalá que lo vuelvas a hacer. Gracias, Paolo, y qué gusto verte acá como siempre. ¿Ah? Y gracias por el favor que me hiciste. No, nada, gusto verte. Saludos. Listo. Ahora sí, nos vamos ya despidiendo, estaremos con ustedes seguramente dentro de algunas semanas con Carlos y con Daniel para hablar todo lo previo de estos clásicos importantes. Las coronas generan y suscitan una emoción realmente especial. Entre tanto, sigamos viviendo cada fin de semana con intensidad la fiesta hípica aquí en nuestro hipódromo de Monterrico, en nuestro lindo hipódromo, dicho sea de paso.